Seguimos con más información y vamos a hablar de una iniciativa, podemos decir, o una información que sobre todo han reiterado y han confirmado los ministros de Economía de la Argentina y también de Brasil en esto de esta relación que se va afianzando, que tiene precisamente como prioridad profundizarse, con la posibilidad de que exista una moneda común precisamente entre ambos países. Es por eso que vamos a dialogar con Juan Pablo Enríquez, que es concretamente contador y docente universitario en economía. Enríquez, muchísimas gracias por atendernos. Buen mediodía. Hola, Sonia, buenos días para vos, para toda la audiencia y feliz 2023. Bueno, gracias igualmente. Juan Pablo, ¿qué tan cerca estamos o no de esta posibilidad de que haya una moneda común entre Argentina y Brasil? Porque creo que están encargándose de decir que no es una moneda única, es como que habría que hacer la diferencia. Sí, justamente es una moneda común. En el día de ayer, en ocasión de estar llevándose adelante la cumbre de la CELAC en la Argentina, donde asisten la mayor parte de los presidentes de Latinoamérica, se firmó un memorando de entendimiento entre el ministro de Economía Sergio Massa de la Argentina y Fernando Haddad, el titular de la cartera de Economía del Brasil, del flamante gobierno que conduce Luis Ignacio Lula da Silva. En este caso será una moneda común, sí, porque dará la posibilidad a que se incorporen nuevos países a llevar adelante esta nueva operatoria, ¿no? Que tiene como objetivo central reducir uno de los de las problemáticas más importantes que tiene la República Argentina a lo largo de su historia, que es la restricción externa, la escasez de dólares. En este caso, se va a utilizar para operaciones comerciales, pero también para operaciones financieras. En tanto, operaciones comerciales significa que aquellos que exporten e importen entre Brasil y la Argentina van a utilizar las monedas correspondientes a cada uno de sus países y no así dólares, ¿sí? Se va a reducir justamente la utilización de dólares, lo cual a la Argentina le sirve muchísimo en este escenario de escasez de reservas, ¿no? Bueno, si bien en la actualidad tenemos... Sí. No, simplemente la interrupción era porque lo has dicho muy claramente, pero está bueno explicar que no es que un turista va a viajar a Brasil y va a tener la posibilidad de utilizar esta moneda. Tiene que ver con otro tipo de operaciones y otro tipo de protagonistas, de concretamente quiénes van a ser los que lo van a usar. El principio, el memorando que se firmó en el día de ayer, habla de operaciones comerciales, exportaciones e importaciones, y de operaciones financieras, ¿sí? Lo cual no implica de que esto no se pueda extender a la utilización de otro tipo de mecanismos hacia futuro. Pero es una medida fantástica para la Argentina, que si bien hoy en términos comerciales, recordemos, Brasil después de China es nuestro segundo socio comercial, somos deficitarios, pero se está trabajando intensamente en una línea de crédito para ampliar todo el escenario de financiamiento para la continuidad del gasoducto Néstor Kirchner, que proveerá de gas a Brasil. Recordemos que hoy Brasil está comprándole gas en su mayoría a Bolivia, pero necesitaría de la Argentina para poder continuar con su ciclo productivo. Y eso sería para nosotros muy importante porque nos traería aparejados no solamente el crecimiento de las exportaciones, sino también el crecimiento de nuestras reservas. La medida es fantástica. ¿Se puede encontrar algún tipo de similitud con el euro de la Unión Europea? Sí, en algún punto sí. Recordemos que el euro estaba sustentado básicamente en la potencia económica que era Alemania, pero tenía ciertas restricciones que se vinculaban a la macroeconomía. Como esto no va a ser una moneda única, sino una moneda común, deshabilita cualquier tipo de debilidades que pueda tener el funcionamiento. Y está restringida a ciertas operatorias que son las más importantes que se realizan en los países. Quizá también esto es una iniciativa para llevar adelante no solamente entre Brasil y Argentina, sino también en el resto de los países que integran el Mercosur, la CELAC y la UNASUR, como mecanismo de integración regional en un ámbito geopolítico donde Estados Unidos va perdiendo cada vez más fortaleza y obviamente este bloque regional con la conducción de Brasil y de la Argentina se instala como una de las grandes potencias económicas internacionales. Ojalá esta iniciativa sirva para fortalecer ese tipo de vínculo. ¿Qué tipo de plazos se conocen que se pueden llegar a dar para su implementación efectiva?
En las próximas semanas, en principio va a ser en las próximas semanas, y acá hay un dato central. Había una línea muy parecida a esta que se había instrumentado entre Néstor Kirchner y Lula en su anterior presidencia, pero tenía un plazo de 30 días, ¿sí? Con lo cual quedaban afuera un montón de operaciones comerciales. Ahora el plazo se va a extender a 180 días con el aditamento de otras variables que vienen a reformular la medida y hacerla un tanto más atractiva para aquellos comerciantes que quieran ejercer el comercio internacional, obviamente. Perfecto. Lo que acabas de decir es una explicación que tiene que ver con que, bueno, relacionaste con este sistema de monedas locales que se había lanzado en el 2008 y que muy pocos conocemos de que seguía en vigencia, ¿no? Pero no había sido demasiado utilizado, tengo entendido. La problemática justamente era el plazo de 30 días y entonces no había posibilidad de compensar. Ahora, cada 6 meses, los bancos centrales de la Argentina y de Brasil van a compensar en dólares el saldo que tengan, o favorable a la Argentina o favorable a Brasil. Generalmente es favorable a Brasil, pero en todo ese proceso de tiempo vamos a prescindir de la utilización del dólar como moneda de intercambio para las operaciones comerciales entre ambos países. Y hablando de plazos, digamos, ¿cuándo podría comenzar a implementarse esto? ¿Se sabe? Eso se va a terminar de definir en esta cumbre de la CELAC, seguramente. No está explicitado en el memorando, pero obviamente los equipos técnicos de cada uno de los países tienen que afinar algunos detalles para poder llevarlo a la práctica a la brevedad. Bien, simplemente para finalizar, digamos, más allá de estrictamente lo que tiene que ver con una moneda en común, en definitiva lo que se está haciendo es intentar profundizar las relaciones bilaterales, ¿no?, entre ambos países. Exactamente, relaciones bilaterales tendientes justamente a fortalecer cada una de las acciones más importantes que tienen los países y como medida para establecer ante el mundo una fortaleza regional. Por eso es importante también que se sumen otras economías, como es el caso de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, de Chile. Perfecto. Contador Juan Pablo Enríquez, docente universitario en economía, muchísimas gracias por esta comunicación con Ahora Mediodía. Gracias a ustedes, adiós. Hasta luego, muchas gracias.